Bueno, buenas tardes a todos, estamos en una nueva reunión eh, en Toda la Verdad Primero, TLB 1, que nos abre las puertas para estas charlas, estos coloquios que estamos teniendo, estas tart tertulias, digamos, sobre la Confederación Argentina, sobre los federales, vamos a hablar más adelante sobre los caudillos, sobre los diplomáticos, sobre los políticos que tuvieron actuación en la, en la Confederación Argentina. Hoy estamos en el tema 5, ya después este, la producción les va a pasar el, el temario de lo que ya hemos hablado, el, en, en orden, ¿no es cierto? Y, eh, y, lo que, y lo que falta todavía, que falta bastante. Eh, estamos en el tema 5, que es la Confederación Argentina, luego de Rosas, ya hemos hablado de la caída de Rosas, qué pasó después de Caseros. Eh, todos los años que siguieron, qué pasó con los federales y unitarios después de Caseros, y veremos algo del artículo 35 de la Constitución Nacional que creo que hemos, que hemos hablado. Mi nombre es Gonzalo Vicente Montoro Gil. Bueno, le, les comentaba, soy docente en la Facultad de Derecho, investigador histórico, no historiador, sino investigador histórico. Relacionado a todo lo que tenga que ver con la Confederación Argentina y en especial sobre Don Juan Manuel de Rosas. Eh, vamos a empezar entonces. ¿Qué pasó? Eh, van a encontrar ahí, como Matías gentilmente pone en el zócalo, todo el material de lo que estamos hablando, tan, en forma tan, tan este, coloquial. Eh, van a encontrar la documentación que avala esto que estamos charlando, para que sea menos, para que sea. Fácilmente escuchable, no pesado, pero toda la documentación la van a encontrar en distintos artículos que están allí en el blog El mensajero de la confederación argentina.blogspot.com. Ahora bien, ¿qué pasó después de Casero? Hubo una diáspora de los federales eh, que, que actuaban en la época de Rosas. ¿Qué comportamiento tuvieron? hacia dónde se dirigieron en su actuación privada y pública. Entonces intenté, de alguna manera, tal vez un poco esquemática, pero para que más o menos pueda entenderse un poco eh, hacia dónde fue el derrotero de toda esta gente. Esta, esta, estos grupos, en cuatro o cinco grupos que los he dividido, en forma un poco esquemática, como decía, eh, eh, permite disidencias, en más en menos, no, no, no todo fue tan blanco y negro, no todos hicieron esto, hicieron lo otro, algunos se mantuvieron en aguas intermedias, en grises, pero más o menos para que ustedes tengan una idea de qué pasó. E intentar una explicación de por qué hicieron lo que hicieron después de caseros algunos de ellos. Intentar ver la posibilidad, eh, digamos, este. Por ahí en un prejuzgamiento, en un análisis primario. Este primer grupo, hay un primer grupo que siempre traicionó eh, los intereses de la patria, sea antes o después de Caseros. Mitre, Sarmiento, los Varela, estoy leyendo, los Alcina, Salvador María del Carril, nefasto personaje si, si los hay, Glavalle, eh, un hombre valiente pero con muy poca materia gris, eh, el oriental fructuoso Rivera, Félix Fría, un personaje curioso, unitario, muy unitario, él católico, en una, en una agrupación como los unitarios que eran generalmente liberales y masones, él era muy católico, y fue uno de los pocos que se opuso, después de caseros, a la confiscación de los bienes de eh, Rosas. Eh, Urquiza obviamente se, se opuso a esa confiscación, uno de los pocos actos válidos, realmente plausibles de, de Urquiza, y Fría se opuso a eso. Porque Fría decía, si hay que confiscar a las rosas, este, habría que confiscar a, a más de medio país que lo, que lo apoyó. Bueno, también tenemos en este grupo a Marco Avellaneda, eh, el general Paz. Julián Agüero, el cura apóstata a este Agüero, Araola Madrid, que tempranamente coqueteaba un poco con los, con los federales. Rosas lo, lo, lo cobijó, pero después eh, lo traicionó y fue un feroz degollador en el norte del país. Este, cuanto inocente pasaba por sus manos, él este, tranquilamente lo mandaba a degollar. Eran gente contraria a todos estos unitarios. Eran toda gente contraria a los intereses del país, pero, si se quiere, consecuentes y coherentes con su manera de pensar a lo largo de toda su vida. Eh, coherentes en sus pensamientos y en sus acciones. Este es el primer grupo fácilmente reconocible este, por los historiadores y por ustedes, si quieren, eh, porque realmente... Eh, han sido, digamos, este, consecuentes con, con su forma de pensar. Hay un segundo grupo que era eminentemente federal y rosista, eran más rosistas que Rosas, podemos decir así, más papista que el Papa, pero que luego de caseros, nunca se sabe, si, eh, habría que estar dentro de la, de la cabeza de esta gente. No sabemos si por temor a perder sus bienes o por temor a perder su vida. Eh, recuerden ustedes que después de Caseros este, murieron miles de federales que eran ejecutados, colgados de los árboles en Buenos Aires, fusilados en santos lugares. Es decir, eh, y eso estos federales este, de, de, de alta alcurnia o de, de puestos claves lo veían, no querían terminar como Chilabert, como Santa Coloma. Entonces, no sabemos si por miedo a perder la vida, por miedo. Eh, a perder sus bienes o porque se dan cuenta que, bueno, muerto Rosas, o mejor dicho, no muerto, pero este, exiliado Rosas, dijeron, bueno, que no existiendo más Rosas, en el mapa federal, eh, la opción más cercana era Urquiza que era el, hombre, el nuevo hombre todopoderoso de la federación. Muerto el rey, vive el rey. Entonces este, se aliaron a Urquiza para combatir a los unitarios que ya habían vuelto a Buenos Aires, que volvían al ruedo y con ansias de tomar el poder. Es decir, sacado de la escena política rosas, los federales no rosistas y los unitarios se vuelven a pelear. Los unitarios empiezan a, a combatir a... A Urquiza, eh, Urquiza le sirvió a ellos para sacar a Rosa del poder y ya está, ahora ya gracias Urquiza y si te podemos liquidar te liquidamos a vos también. Entre estos que apoyaban a, a Urquiza, estos federales rosistas, que de algún modo podemos decir se volvieron urquizistas o federales, o lo que quedaba del federalismo, eh, tenemos gente como Vicente López y Planes. Tomás Guido, Jerónimo Costa, miren a quién le estoy diciendo, Hilario Lagos, Pascual Echagüe, Eduardo Laite, Torne, etc. Gente muy patriota, muy honesta en muchos de los casos, en otros casos más acomodaticios, ya vamos a ver cuando veamos a cada uno de ellos en el derrotero político y militar que tuvieron. Después hay un tercer grupo, que eran los federales no rosistas, que... Y acá seguramente alguno de ustedes no va con, por ahí coincidir conmigo o con nuestro planteo. Estos federales no rosistas, lo que tenían de patriota, tenían como déficit un enorme desconocimiento de la política global, eh, americana, eh, estratégica, la geopolítica. Eran federales de vuelo corto. Eh, comprendían desde el punto de vista político lo de su terruño, lo de su aldea, no pasaban mucho más de ahí eh, y no tenían demasiada, demasiada proyec proyección política. Eran federales no rosistas, eh, veían, eh, si bien no eran unitarios y eran patriotas, gente de bien, etc. Eh, eh, de repente se dejaron seducir por los cantos de sirena. Jacobinos, por ahí si se quiere, esas ideas revolucionarias francesas que nada tenían que ver con la Revolución de Mayo, que era absolutamente eh, basada la Revolución de Mayo en ya tanto de 1810, 1816, eh, en julio de 1816, con ideas de Francisco Suárez, no, no rusonianas. Eh, ellos decían, no, necesitamos una constitución. Cayeron bajo el influjo este, unitario, si se quiere. Entonces se opusieron a Rosas porque decían que necesitaban este librito, que como ustedes saben, en el año 2022 tampoco sirve para nada. Así, fíjense los años que pasó. Rosas tenía razón, evidentemente, en esto. Era un librito, pero ellos, digamos, fueron subyugados por esto, este canto de sirena constitucionalista, ¿no? Eh, y que la felicidad requería una constitución, este, un espejismo, un fetiche que fue compra, comprado por ciertos federales que se volvieron no rosistas, con poco desarrollo geopolítico, dije, con poco análisis de los intereses imperiales que se escondían detrás de estas propuestas, y fueron este, idiotas útiles, por decirlo de una manera, y no, no queriendo ser ofensivos, Son, fueron sinceros patriotas. No se dieron cuenta del, de, del juego que se hacían los intereses foráneos, la banca mundial, no se dieron cuenta que detrás de todo también estaba el expansionismo brasileño, cayeron en la trampa, eh, estaban atrás los, los intereses brasileños, los franceses, ingleses, los unitarios, que sí vieron, que sí vieron que lo que había que eliminar era suficientemente de rosas y su concepto geopolítico y americanista, porque los demás que tenían una visión muy cortita, muy de barrio, muy de provincia, iban a ser fácilmente deglutidos por todos, por todos estos. Es decir, no traicionaron estos federales no rosistas a Rosas, no, traicionaron lo que él representaba, lo que Rosas representaba, más allá del hombre en sí, la autodeterminación política y económica de la Confederación, la defensa irrestricta de nuestros, de nuestros intereses, eh, luchando eh, contra esos intereses a favor de un cuadernito que en realidad no representaba nada, eh, una constitución que de ninguna manera organizaba el país que no tenía peso en la consolidación de nuestra soberanía, ya el país estaba absolutamente constituido con los distintos pactos federales. Pactos federales que fueron traicionados por Urquiza. Porque si los pactos federales se hubieran cumplido, todos se hubieran opuesto a Urquiza porque Urquiza traicionó lo que establecía el pacto federal. Entonces, claro. Quedó probado que después de Casero, el país, la nación, eh, se vio sumergida en un baño de sangre, en guerras civiles interminables hasta finales de 1880, 1890, y más también, una desintegración territorial desde la caída de Rosas. Como no había una constitución escrita que iba a solucionar todo desde 1853, que iba a pacificar el país, al revés. Nunca se mataron más personas, más gente, más, nunca se incendiaron más pueblos, nunca se violaron más mujeres, nunca se mataron más chicos en el interior, nunca se violaron la propiedad más que después de Caseros, de allí el Martín Fierro, obviamente. Hernández debería haberlo, el autor de Martín Fierro, debería haberlo recordado antes de Caseros y no después de Caseros, porque él se opuso, José Hernández, a Rosa también. Eh, la constitución no solamente de 1853, sino peor, la de 1860. La de 1853 tenía una cierta, una cierta pátina federal, formal, por la galería y para afuera, pero en realidad no lo fue, y menos la de 1860, que ya directamente era una constitución prácticamente unitaria. Se sacaron la máscara finalmente los unitarios y dijimos, ya está, se fue Rosa, bueno, lo de federal que quede en el papelito y nada más. Estos eran buenos federales, este tercer grupo, con buenas intenciones, pero sin ninguna, como dije yo, ninguna visión política, ninguna visión estratégica, geopolítica, muy lejos del sistema americano este, que había planteado Rosas. No supieron ver que el país ya estaba constituido por los pactos interpro, eh, interprovinciales, que estaban ajustados esos pactos a la realidad empírica del país. Eso es lo que hizo Rosas. Rosas no era monárquico ni republicano, porque eso es una, un maniqueísmo típico liberal. El, el, el federalismo de Rosas era empírico y organizador. Él iba, según las necesidades, no solamente del país, sino de cada provincia o de cada región, iba adaptando las normas a cada realidad de cada parte del país y no adaptar. El país a un ente abstracto como una constitución, que no significaba nada en definitiva, sino que las normas, las normas que iban creándose en la época de rosas se iban ajustando a las necesidades de cada, del país en cada momento. Por eso fueron variando las normas en la primera época de rosas a la segunda época de rosas. No es que hubo una contradicción o una incoherencia. Rosas, según las necesidades, el país como se iba desenvolviendo iba adaptándose las normas y las leyes es lo que se llama el empirismo organizador eh, Rosas organizaba, Rosas no era ni pro británico ni anti británico ni pro francés ni anti francés Rosas dentro de su empirismo organizador manejaba lo que se llama el sistema de reciprocidad según me tratás yo te trato es así como el Brasil nunca nos trató bien, Rosas no lo trataba bien. Eh, y esto, bueno, esta política de Rosas, este, este empirismo organizador, iba dando sus frutos sociales y económicos. Ustedes vieron que aparecieron las leyes agrarias en la época de Rosas, la ley de aduana, que fueron apareciendo a medida que fueron necesarias. Bien, entonces. Estos federales no rosistas le mordieron la mano a quien engrandeció la nación, como Juan Manuel de Rosas. Lo combatieron y lo derrocaron. Para mí, es una opinión personal, júzguelo Carlos los televidentes, es para mí el mayor suicidio colectivo institucional que tuvo la, la patria en toda su historia. Suicidio colectivo institucional, porque pudiendo engrandecer el país, estos federales lo combatieron y derrocaron la estructura soberana de la patria, sin saberlo, eran buena gente, pero cortos de visión política. Tenemos a Felipe Varela, el Chacho Peñalosa, José Hernández, Rafael Hernández, hay varios de la banda oriental también, que equivocaron este, claramente, equivocaron eh, en, en su, este, su acción, su accionar, combatiendo justamente a aquellos, aquellos y aquel, como Juan Manuel de Rosa, que le estaba brindando la soberanía política y económica al país, privilegiando tal vez los intereses pequeños, mezquinos de su, de su zona de influencia. Cuando, se, cuando ellos, con su pelea junto a los unitarios, se sacaron de cima el 3 de febrero de 1852 a Rosas, que por lo, vale bien aclarar un gobierno, ya que hablamos tanto de legalidad actualmente, un gobierno legal, legítimamente constituido, ellos a su vez fueron traicionados por los unitarios. Es decir, sirvieron como instrumento muchos de estos federales no rosistas. Si vieron de instrumento a personas mucho más inteligentes, como los unitarios, es decir, mucho más inteligentes, que sabían manipularnos, manejarlos, este, lo que tenían de inteligente obviamente lo tenían de traidores también, pero hay que reconocer este, la, 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 la inteligencia que tenían para manejar la cuestión política. Los usaron a todos estos federales no rosistas, y una vez que se sacaron de encima rosas, bueno, ahora le toca a ustedes, y lo sacamos a ustedes también. Así las la masacre de, del Chacho, al pobre Felipe Varela, a todos los federales del interior, tanto cuando digo los federales del interior, me refiero no solamente a los políticos federales, a los este, soldados federales, sino también al pueblo federal, al pueblo llano, a las mujeres, a los niños, quemaban pueblos enteros. Los unitarios se, se, se valían de todos los esbirros orientales, de, de tantos, ¿no? Este, Flores, Venancio Flores, entre ellos primero de todos. Arredondo eh, y tantos más. Eh, Sandes, todos orientales, que era la mano de obra, digamos, de, de Mitre y de Sarmiento, ¿no? Que no se ensuciaban sus manos, sino que ordenaban hacia así, hacia esa Andá, liquidá, quemá, matá, degollá. Este, y eso está escrito en los, en los documentos, ¿no? No hay que ahorrar sangre de gaucho, ¿no es cierto? Y hay que lograr la constitución a palo, como decían Agüero, del Carril, etc. Eh, Virasoro, Benjamín Virasoro, también otro federal, Evaristo Carriego Padre, todos utilizados por los unitarios para desembarazarse del gobierno legítimo y obviamente federal de Juan Manuel de Rosas. Evidentemente, Felipe Varela y Chacho Peñalosa, vamos a verlo más adelante, no supieron ver la dimensión política continental de Rosas, eh, y se unieron, muchos se unieron de estos a Urquiza para derrocar a Rosas. Este, entre ellos, por ejemplo, Telmo López, el hijo de Daniel López, se unió a... a a Urquiza para derrocar en caseros a Rosas. Todos esos pelearon a favor de Urquiza. ¿eh? Este, fíjense, el hijo de don Estanislao, peleando contra Juan Manuel. ¿Quién entiende? Entonces, el urquísimo de Felipe Varela, que nos muestra un patriotismo, sí, una valentía, que era inversamente proporcional a su inteligencia política. Eh, que, no la que obviamente sí la tenían no solamente los unitarios, sino los franceses, los ingleses y todo el arco político diplomático de los brasileños, que seguramente se reirían viendo toda esta gente digamos, este, atacar a su propio gobierno. Eh, ahora vamos a hacer un pequeño corte y volvemos en unos minutos. Eh, acá, por telev 1 toda la verdad primero, todo esto está documentado. Más allá que lo estemos así charlando, eh, tratamos de, no, de hacer pocas interpretaciones, las mínimas posibles. Ya volvemos en unos minutos, unos segundos, tanda publicitaria y estamos con ustedes de nuevo. Gracias. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. de los ángeles es un hogar para adultos mayores habilitado en la ciudad de buenos aires cuyo objetivo es la atención y cuidado de pacientes de la tercera edad más de 30 años de experiencia nos respaldan trabajamos con dedicación para cuidar a nuestros abuelos y así ofrecerles la felicidad y comodidad que ellos merecen estamos en el barrio villarreal pasaje francisco Bausa 2372 casi esquina tinogasta comuníquese con maría al 11 61 70 45 los esperamos Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Pero todos los días, en cada programa, en cada reportaje, en cada esclarecimiento, descubrimos que decir la verdad vale la pena. Decir siempre la verdad tiene un precio. Pero cada vez que recibimos tu apoyo, entendemos que seguir luchando vale la pena. Dependemos de tu ayuda. TV1. Toda la verdad primero. El mundo detrás de las cortinas, la historia como instrumento de control de las masas de Samuel Cruz. Un libro que desenmascara los mecanismos de control de las masas puestos en práctica por el Instituto Tavistock en la Segunda Guerra Mundial contra Alemania y contra la humanidad. Disponible en Argentina en editorial Cruz y Fierro. El mundo detrás de las cortinas, de Samuel Cruz. Bueno, estamos de vuelta, eh, luego de esta breve pausa, continuando con la, con la charla, con el análisis de qué hicieron los federales luego de, de Caseros y de la derrota de Rosas. Estamos dentro de este tercer grupo, donde... Eh, Evidentemente, el Chacho Peñalosa no supo ver la dimensión política, como decíamos, de Rosas. Era muy valiente, sí, igual que, que Varela, pero con una cortandad política notable, si se quiere, de no ver cómo se iban desarrollando las cosas y de dónde apuntaban. Eh, Urquiza intervino en la muerte del Chacho Peñalosa, en su pacto con Sarmiento. Gran traidor, este Urquiza, evidentemente, porque si bien Sarmiento fue un traidor a la patria, Urquiza fue doblemente traidor a la patria. Porque siendo teóricamente un federal, que no lo era, tampoco era unitario, él estaba en sus intereses, me hace acordar mucho a los políticos modernos, se iba adaptando según las necesidades de su bolsillo. ¿no? Eh, Evaristo Carriego, me acuerdo que decía, no hay una sola parte donde mire y no encuentre como emblema del siglo una bolsa y un vientre. Eh, creo que está bastante claro lo que decía Don Evaristo. No el padre este que está actuando en esta época, sino el, el hijo, el, el poeta. Entonces, luego de la muerte de... de de Chacho Peñalosa, pactado entre Sarmiento y Urquiza, eh, Urquiza apartándose, haciendo silencio de la masacre que, se, que hacían los, los unitarios en el interior, mirando para otro lado, por más que los federales y el pueblo sanamente federal le pedía que interviniera, Urquiza estaba muy tranquilo en su palacio, este, contemplando el incendio que, que, que se producía en todo el país, incendio de muerte de mujeres, de niños. De poblaciones enteras, de huellos. Luego de la muerte de Peñalosa, Sarmiento y Urquiza festejaron masónicamente reuniéndose en el Palacio de San José. Y es el precio que pagó Peñalosa por, obviamente, su vida, por su también limitada visión política de grandeza que tuvo igual que, que Felipe Varela. Nadie, nadie está criticando sus buenas intenciones en aras de. de, de de un desarrollo del país, honesto y viril. Pero, evidentemente, se equivocaron aliándose con quienes se aliaron. No basta tener valor militar y buenas intenciones, ¿no es cierto? En cuestiones políticas. Peñalosa y Varela entonces fueron federales no rosistas, como los que estuvimos hablando. ¿Y a qué se debió que eran federales no rosistas? Eh, ¿A una mala fe del de, de Chacho o de Felipe Varela? No, tenían buenas intenciones, eran honestos, pero inocentes y candorosos también. Lo que tenían de valiente no significa que no podían ser también eh, candorosamente inocentes. Digamos... Urquiza, muchísimo más astuto que ellos dos, los convenció de que el federalismo de ellos era el verdadero y no el de rosas, los atrajo para sí, cayeron en la trampa sin saber que desde el principio estaban siendo manipulados por la inteligencia de Urquiza, entre otros, este, que sabemos que Urquiza era un agente en el fondo eh, masónico y liberal y ateo. Títere total del unitarismo, ¿no? No gratuitamente, no solo, no ideológicamente. Eh, Urquiza tampoco le gustaban los unitarios. No, 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 no. No era que eh, tenía, digamos, era una cuestión económica. Él se manejaba con el bolsillo. El emblema del siglo: una bolsa y un vientre, ¿no es cierto? Como decía Evaristo Carriego. También podemos incluir como federal no rosista a Garzón, los orientales, Servando Gómez, en este grupo, que traicionaron junto con Urquiza el federalismo eh, y el empirismo organizador de Rosas, el sistema americano, el engrandecimiento de la patria que se vislumbraba. Y también podemos ver la corta visión política, a mi modo de ver, de. Carlos Antonio López y su hijo Francisco Solano López, que al quedarse en su. y cobijarse autónomamente en su propio territorio, pequeño como el de Paraguay, fueron pasto fácil de, del unitarismo mitrista y del, imperial, del imperialismo brasileño. Si hubieran pertenecido a la Confederación Argentina, como intentó seducir los Rosas en buena manera. Eh, no se le hubieran animado ni los franceses, ni los ingleses, ni los brasileños este, a, al Paraguay. Después había un cuarto grupo. Este era un cuarto grupo que eh, bastante particular, a diferencia del grupo anterior, que si bien fue federal y rosista, luego de caseros, en lugar de quedarse con el federalismo menor o el mal menor que era Urquiza, optaron por unirse a los unitarios que a los unitarios al centralismo porteño, si se quiere, que engloba una cuestión ideológica y económica distinta, no, no, tan, no tanto política sino económica, y por qué porque persiguen los mismos fines económicos que los unitarios, eh, con su centralismo porteño, con el manejo de la política nacional, por sobre... Este, en el manejo de la política nacional por sobre los intereses del conjunto de las provincias. Es decir, para, para estos federales que en su momento fueron rosistas, eh, ellos, digamos, caído rosa, dicen, bueno, vamos a proteger nuestros intereses, nosotros vivimos en Buenos Aires, pero nos unimos a los unitarios por los mismos intereses económicos contra... La protección integral de toda la Confederación Argentina o de todo el territorio nacional. Es lo que se llamaba el centralismo porteño, que lo sufrimos con Belisario, con Bernardo de Irigoyen. Que si bien Bernardo de Irigoyen nunca renegó de su rosismo, en los hechos se terminó aliando con Alcina. O sea, haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago. Es decir, este, pero que reconoce, bueno, yo soy rosista. ¿Por qué lo aceptaron los unitarios dentro de su núcleo? Porque mientras él diga que es rosista, pero que haga lo contrario, a nosotros, este, para nosotros es suficiente, dijeron los unitarios, entre ellos Alcina. Eh, también tenemos a Alzogaray, el militar, Alzogaray con Z, eh, Juan Moreno, eh, Muñiz, el médico, Dalmacio Vélez Arfiel. Lorenzo Torres, viejo rosista, viejo rosista y este, fiel al rosismo. Eh, Navarro Viola, Grillo, Los Anchorena, lamentablemente Pacheco, el general Pacheco, y Vicente López y Plana, que ya vamos a hablar de este, de, de este sujeto también. Eh, uh -huh. De algún modo también podemos decir este, Tomás Guido, que eran federales rosistas, pero caídos rosas dijeron bueno ahora vamos a proteger nuestros intereses aporteñados, portinistas centralistas que, lo, también los protege, que también lo que también lo estaban detrás de estos intereses los unitarios así que se terminaron aliando con los unitarios eh, peleando ambos juntos por sus intereses particulares que coincidían, convergían en un porteñismo cerrado. Portenismo, no, ya repito, lo repito nuevamente, no quiere decir que hayas nacido en, en, en Buenos Aires, sino que cuando hablo de porteñismo estamos refiriéndonos a intereses portuarios eh, del manejo de la economía desde el puerto y nada más que para Buenos Aires, a diferencia de Rosas, que expandía los ingresos del puerto hacia todo el territorio en forma pareja, en forma equilibrada. Acá no. Acá el ingreso del dinero que entraba por el puerto quedaba en Buenos Aires. En el interior no llegaba un peso. Es más, se sacaba de allá, se robaba de allá. Bueno, estos federales rosistas, una vez caído rosas, dijeron bueno, protejamos nuestros intereses que están acá en Buenos Aires. Vamos a aliarnos con Alcide, con todos los porteños, sí para proteger nuestros intereses económicos, territoriales, etcétera, ganaderos. Y hubo un quinto grupo muy minúsculo que eran federales rosistas, que caídos Rosas siguieron siendo fiel al ideario rosista y a don Juan Manuel, muy poquitos, porque corrían riesgo su vida y sus bienes. No se olviden ustedes que, si bien le confiscaron a Rosa todos los bienes, mataron mucha gente y a muchos, eh, guardando silencio prudente, salvaron sus bienes, como los Sean Chorena y todos estos que estamos nombrando, Guido, Vicente López, etcétera, salvaron sus bienes y sus vidas. Bueno, este grupo arriesgó su vida y sus bienes, siendo fiel a la Confederación Argentina, yo lo pondría en un pedestal bastante alto a todos ellos. Y que merecerían nombre de plazas, de calles, de colegios, eh, más que ninguno, o conjuntamente con Rosas. Eh, y que defendían a Rosas después de, de, de la caída de Rosas, defendiendo su política pública, su honestidad privada. Tenemos a José María Rojas y patrón, a Siriaco Cuitinio, que fue muerto, asesinado, a Antonino Reyes, que salvó su vida escapándose. Fueron exponentes cabales de fidelidad a la patria y en algunos casos algunos les costó la vida, como Cuitinio, ¿no? Eh, bueno, Vicente López y Planes, ya dije, acicateado por su hijo Vicente Fidel López, se unió a Urquiza, también Tomás Guido, Baldomero García, Bernardo de Irigoyen, estos estaban en, el, en, estaban en el cuarto grupo, eh, perdón, en el tercer grupo si, sí, digamos, estaban, eran los federales rosistas que se volvieron urquizistas, eh, y es un caso que después vamos a ver, eh, era no sé si era por miedo a, a ser asesinado, toda esta gente, eh, o que le confiscaran los bienes, o intereses este, que los hacía participar en el nuevo gobierno de Urquiza, eran... Federales, rosistas, que se, que se volvieron de algún modo urquicistas. Y Urquiza, que necesitaba gente a su lado, les tendió un puente de plata, más de uno, a muchos de ellos, al igual que ciertos gobernadores del interior, este, como Celedonio Gutiérrez, furioso rosista, eh, porque necesitaba apoyo del interior. Y así no solamente Vicente López y Planes, el mismo. Eh, General Mansilla, que nos guste a, o no, a Mansilla, a pocas horas de terminar, a pocas horas de terminar la batalla de Casero, este, entra de la mano junto a las tropas de Urquiza a Buenos Aires para guardar el orden en la ciudad según él, eh, al mismo tiempo que él entraba de la mano de Urquiza. Una vez en ese momento que era derrotado este, Rosas, a la misma vez eran degollados y fusilados sus ex camaradas Martiniano chilabart y Martín Santa Coloma, que hasta hace unos minutos atrás peleaban con él contra Urquiza. Pero Urquiza triunfa, inmediatamente Mansilla eh, se hace medio como que no pasa nada y dice: Bueno, voy a acompañarlo a usted, Urquiza, para. Y guardar el orden de la ciudad, que estaba bastante complicado, es cierto, había muchos robos, etcétera, Pero claro, a la misma vez estaban matando y degollando Urquiza, con el que él entraba de la mano, estaba degollando este Urquiza a Chilaver y a Santa Coloma y a todos los soldados del grupo Aquino. Bastante extraño, ¿no? Tal vez poco podía ser Mansilla, no lo sabemos. ¿Cuánto de bueno o mala fe hubo allí? ¿Cuánto de miedo? ¿Cuánto de temor? cuánto de tratar de salvar lo poco que se podía, eso está en su fuero íntimo, no lo sabemos. En la confiscación de los bienes de Rosas, intervinieron muchas personas, entre ellas intervino uno de los más acendrados eh, personas que, que atacaba a Rosas, fue Vicente López y Planes, que a través se, se volvió un antirrosista... Eh, y que junto a Valentina Alsina se unieron, se unió Vicente López y Planes con Valentina Alsina, su, eh, su enemigo durante años y años, igual que los Varela, pero sobre todo de Valentina Alsina, este, después vino Adolfo, Alcina, etc. Pero de Valentín Alcina se unió Vicente López y Planes este, para acusarlo de, eh, a, a Rosas. O, tanto el padre Vicente López y Planes como el hijo Vicente Fidel López que le eh, insistió y lo instó al padre una noche anterior hablándole, lavándole la cabeza, chucu 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 para demostrar que Rosas era un asesino, brutal, ladrón, etc. Vicente López y Planes aparentemente no era un hombre de mucho carácter sí Vicente Fidel López que era lúcido, inteligente así como la mala fe que tenía también y de mucho carácter, lo llevó al padre a que el padre, por, por instancia de Vicente Fidel López, acusara a Rosa del reo de Lesa Patria. La denuncia de reo de Lesa Patria que cae sobre Rosas es a través de Vicente López y Planes. Miren quién, no un unitario. No un, un, un Mitre, no, 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 no un Salvador María del Garril, obviamente que se prendieron después en esto, pero el acusador fue Vicente López y Planes, un absurdo para salvar la vida, vaya a saber por qué, para salvar los bienes, a instancia del hijo, ¿no? que lo instaba a eso. Este, y el otro aceptó. Eh, bueno, eh, Lucio N. Mansilla... El, el padre Lucio eh, Fidel Mansilla este, también, de un modo, este, hizo silencio. No, cuñado de Juan Manuel, obviamente, parece no olvidar que eh, este, Mansilla parece olvidar, este cuñado de Rosa parece olvidar que tuvo 20 años este, este, disfrutando. De, del poder ¿no? de Juan Manuel, acrecentando su fortuna, etc. No lo juzgamos, simplemente ha, habrá que ver qué es lo que tenía dentro de la cabeza, miedo, temor, este, cómo se habrán vivido todos esos años, esos meses después de la caída de Rosas. Eh, pero la historia y la documentación dice que Lucio Mancilla, el héroe de obligado, ya tenía una actitud rara y misteriosa frente a Urquiza eh, en la época de justamente de, de caseros. El 4 de febrero relata en sus memorias, digamos que él dice que cuando vio la ruina del ejército de su hermano, al decir hermano está queriendo decir su cuñado de Rosas y la dispersión de las tropas. Le dijo a los soldados que se fueran y e hicieran lo que quisieran. Rosas perdió, bueno, muchachos, hagan lo que quieran, vayan a la ciudad, yo no me meto, eh, si quieren robar, roben, si quieren saquear, saqueen, que es lo que hicieron, juntamente con los, eh, los que robaron y saquearon la ciudad de Buenos Aires, fueron tanto los soldados eh, que volvían de caseros, ya sin rosas. En el poder, como obviamente la soldadesca unitaria y la, y la soldadesca este, de Urquiza. Lucio Mansilla fue una, en una actitud muy, muy de, bajo, de baja este, ética e indecente, que el 4 de febrero de 1853, un día después de 1853, de, de Caseros, proclamó públicamente en la Plaza Mayor, lo que hoy es la Plaza de Mayo: Viva el general don Juan. Don Justo José de Urquiza y muera don Juan Manuel de Rosas, su cuñado. Su cuñado. Este, o sea, al día siguiente de caer Rosas, Mansilla grita: Viva Urquiza, muera Rosas. Y hago silencio para que absorbamos esto, este documento incontrastable de, lo, de lo, que hizo Urquiza, eh, lo que hizo Mansilla el día siguiente de, de la batalla de Caseros. Por miedo por cobardía, por temor a perder la vida, por este, porque realmente la, la cuestión estaba complicada, por ser un traidor, después de haber combatido en obligado tan valientemente, y haber combatido toda la vida contra los ingleses y los franceses, este, y siendo herido por ellos en muerte de obligado, no lo sabemos, no lo sabemos, pero que gritó viva Urquiza, muera Rosas, porque podría no haber dicho nada. Digamos, después de haber pactado con Urquiza para evitar males mayores, para, para evitar que siguieran matando federales, ponele. Pero de allí, ser más papista que el Papa, gritar ¡Viva Urquiza, muera Rosas!, eh, es un acto para mí de cobardía también, podría verse. Y así actuó también este Vicente, Fidel, eh, Vicente López y Planes. Del hijo ya sabemos de Vicente Fidel López, que era realmente un unitario, ¿no? Eh, no sabemos si esto fue, hay documentación, no sabemos si es producto de un clima tortuoso y de sangre que había, pero bueno, eh, eran los tiempos que se vivían en, este, en, en los tiempos que se vivían en, en aquella época, en Buenos Aires, la caída de un gobierno soberano, el inicio de otro de corte este, internacionalista brasileño. Ayudado por una corte vernácula de asesinos de su propio pueblo, que actuaron por dinero, ¿no? Con dinero que manaba a manos llenas de parte del imperio brasileño. Tenía una cantidad de dinero tan grande que, bueno, compraron el alma y su conciencia, ¿no? A todos los, a todos los argentinos. Eh, la honorabilidad que podía entonces, para terminar, para redondear esto último, esta, esta charla, para redondear. Eh, esto podemos decir que esa honorabilidad que tuvieron Vicente López y Planes, eh, hasta Tomás Guido también, eh, y Mansilla, eh, que tuvieron durante décadas y décadas, parece haberse diluido, diluido y olvidada rápidamente el 3 de febrero, a la tarde, digamos así, no después de meses o de años, a la tarde, o al día siguiente. Hubo mucho soborno también, Urquiza dio mucho dinero a todos estos a todos estos como Mancilla, Vicente López, Tomás Guido, mucho, mucho dinero que venía, obviamente, Urquiza, ese dinero que les dio, que está todo, está todo este, registrado, ¿eh? el monto a cada uno, a cuántos unitarios y federales, repartió muchísimo dinero después de Caseros, Urquiza. Eh, peso por peso está todo contabilizado en la documentación que ustedes pueden acceder, cualquier de estos autores, historiadores, y bueno, entre el miedo que tenían estos de ser matados, que le, confiscaron lo, que le confiscaran los bienes y el dinero que les daba Urquiza, que el dinero de Urquiza no era de Urquiza, era, venía de los brasileños, obviamente. Había que comprar las almas y las armas, almas y armas, fueron compradas. Y bueno, y así terminó esta época de nuestra soberanía eh, política. Ya vamos a seguir entonces en, en una próxima reunión eh, sobre este tema. Eh, realmente tan triste, tan dramático, tantas traiciones, como dijeron, como dijo este, Gore, el embajador británico acá en la Confederación cuando cayó Rosas, nunca un hombre fue tan traicionado, nunca vi un hombre tan traicionado como Rosas, y es verdad, es verdad, solamente comparable a la traición que hubo con Artigas, los dos más grandes federales traicionados en la historia. Bueno, les agradezco mucho por esta reunión, estamos en contacto próximamente en, en, en una próxima inmediata charla que vamos a tener. Gracias a Telev1, toda la verdad primero, eh, y pueden seguirnos en el blog, el mensajero de la Confederación Argentina, .blogspot.com. Gracias y hasta pronto.